Bueno, amigos de Vestigios del Pasado, hoy me encuentro nuevamente en el Museo de Historia Casa Páez. Para mí es un verdadero placer poder estar nuevamente en este maravilloso lugar en cada una de sus ponencias, el cual, bueno, ya se inicia este segundo ciclo de ponencias históricas en este lugar. Gracias, por supuesto, desde la directiva, pues, del Museo de Historia Casa Páez, a cargo del licenciado Argenis Agudo, a todo su equipo que le acompaña, por supuesto, a todos estos grupos que se han unido en una sola voz, en un mismo sentimiento de dar a conocer diferentes aspectos históricos de nuestra ciudad. Entre ellos se destaca Venezuela Inmortal, Morocota Estudios, Aire Aventuras y bueno, Caminos de Carabobo, el cual ellos, y al igual que otras personas que se han sumado, se está haciendo una cantidad de actividades en este lugar, promoviendo lo que es la identidad histórica, cultural y sobre todo lo que es la preservación de la infraestructura colonial. Es por eso que en el día de hoy, hablando sobre infraestructuras coloniales, el cual en otras oportunidades ya habíamos conversado eso, incluso desde la misma Posada La Pastora, el cual es un lugar que también cuenta su historia desde el punto de vista colonial, hoy me encuentro con un verdadero experto en la materia. Así es. Es para mí un verdadero placer presentar ante ustedes al arquitecto Luis Maldonado. Él es profesor fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad José Antonio Páez y del Instituto Politécnico Santiago Mariño, el cual estudió la conservación y restauración de monumentos en la Universidad Central de Venezuela. Pero aparte de eso, es conocido principalmente por ese trabajo, por esa restauración que se le hizo al Palacio de los Iturriza, el cual, bueno, todos conocemos aquí en Valencia. Con ustedes, de verdad, quiero presentarles al arquitecto Luis Maldonado, con 36 años de experiencia, el cual para mí es un verdadero placer tenerlo acá. Bienvenido a Vestigios. Bueno, gracias por la deferencia que tienes. Así es. De esta entrevista y haber participado en la charla que dimos hoy, que era una charla con todo el propósito de ser didáctica y que al final la gente ha manifestado que realmente salieron muy contentos y esa era la intención. Y con la transmisión de tu programa pretendemos que se multiplique mucho más, el que la gente tenga la sensibilidad y pueda inclusive dar unos primeros auxilios a la hora de que una edificación de valor patrimonial lo requiera. Es correcto. Bueno, precisamente en esta materia es que queremos entrar en lo que es el contexto, teórico, sobre el tema de ese concepto inicial. ¿Qué es una casona colonial? ¿Qué es una casona republicana? ¿Qué nos puede conversar sobre eso? Sí, bueno, desde la fundación de las ciudades en América, por todo sabido, la llegada de Colón a nuestras tierras, hay una mezcla de culturas, es decir, los conquistadores, por llamarlo de alguna manera, se consiguen con habitantes en nuestras tierras. Lo primero que ellos observan es evidentes casas hechas por los indígenas nuestros, unos bohíos, unas churuatas, unos palafitos hechas con palma, con barro y con bejucos, por ejemplo, y luego comienza lo que es un proceso de construir las ciudades en base a unas leyes llamadas las famosas leyes de los reinos de India, que establecían los cánones, los parámetros para hacer una ciudad, desde el trazado de la plaza central, en este caso plaza mayor o plaza de armas o plaza de mercado, que hoy conocemos como plaza Bolívar. Correcto. Que es otra historia, pero es la plaza mayor. De ahí nacen las ciudades en América, en forma de cuadrícula. En forma de cuadrícula nacen las calles ortogonales a partir de esa plaza y comienza la multiplicación de manzanas. Esa manzana, que lo explicaba, es una manzana que tiene una medida de 100 varas castellanas, el equivalente a 84 metros de longitud, que se partía en 4 lotes que pasaban a ser los solares para las viviendas. Esa parcela, para llevarlo al término de hoy, bajo un propietario, se dividía en tercios. De esos tercios se tomaba el tercio que estaba aledaño hacia la calle,
que a su vez se subdividía en tercios para generar lo que eran las dependencias y los corredores de las casas coloniales y luego los patios, bien sea de un patio, dos patios o tres patios. Wow. Esa estructura se hace durante el periodo, voy a mencionar la fecha que establecimos de fundación de Valencia, que es 1555, hasta aproximadamente 1830, que es cuando Venezuela se separa de España, ¿verdad? Nosotros ahí somos un territorio colonial, entonces, desde el punto de vista territorial. Pero a partir de 1830 pasamos a ser república, entonces estamos en un territorio republicano. Pero sin embargo, se siguió haciendo la arquitectura colonial en lo republicano. En lo republicano, en el territorio ya republicano. Entonces, hice énfasis en esta división porque nosotros vamos a seguir haciendo arquitectura de estilo colonial, con proporciones coloniales, con dimensiones coloniales, con esquemas coloniales, hasta aproximadamente los años 1930-1940. Wow, bueno, partiendo de ese concepto, de verdad que es muy importante conocerlo. Me gustaría conocer un poco sobre la diferencia de ese tipo de vivienda ahora, porque en la charla usted comentaba sobre esas diferencias que habían de las infraestructuras en el puerto con las de Valencia, en el centro histórico. ¿Cuáles eran esas diferencias y por qué eran tan notables? Sí, las leyes de India establecían que las ciudades en las zonas mediterráneas, dentro de la tierra, del territorio, mejor dicho, las calles deberían ser anchas y las casas de un piso, ¿okay? Por la cuestión climática, para la entrada de los vientos, ¿okay? La entrada del sol. En el caso de los pueblos en costa, o de las villas en costa, en el caso, puse de ejemplo Puerto Cabello, porque hace más calor por la humedad del mar, las calles deberían ser más estrechas y las casas de alto, así de dos pisos. Por eso cuando vamos a Puerto Cabello y vemos la famosa calle de los Lanceros, vemos que las casas mayormente son de dos pisos. Claro, porque ellas generan sombra, al tener mayor altura y ser más angosta, mayormente está, exceptuando la hora de mediodía, vamos a tener, o bien sea en la mañana o bien sea en la tarde, sombra en esa calle. Entonces eso baja, por supuesto, la temperatura y lo hace fresco. Lo hace fresco, wow. Aparte de eso, ¿la distribución eran iguales? Sí, básicamente igual, la estructura colonial era, es decir, los salones a través de entrada del zaguán, el corredor que bordeaba el patio. La diferencia estaba en tener uno, dos o tres patios. Normalmente el primer patio siempre fue el patio social, el patio sembrado con árboles, con flores, ¿sí? Para el aroma. Y luego el segundo patio, o hasta el tercero, era el de servicio o el de caballeriza. ¿Okay? Muy pocas casas llegaron a tener tres patios. ¿Okay? Pero la estructura normalmente promedio era de uno o dos patios. Ah, y la cantidad de los patios también tenía que ver en relación al poder adquisitivo de la familia. Sí, sí. Quizás las familias más pudientes económicamente, un poco como hoy, usted tiene la posibilidad de comprarse una casa, dos casas, tres casas, o un carro, dos carros. En esa época igual, mi casa podía ser de un solo lote o de dos lotes de esa manzana, o incluso pudo haber tenido alguien la manzana completa. ¿Sí? Usted en ese tema nos llamó poderosamente la atención ese número matemático. Un número matemático que se repite, incluso hasta en nuestro propio cuerpo. Explíquenos por qué el número 7 desde el punto de vista arquitectónico se repite en todas las infraestructuras coloniales. ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, hay una... Me imagino los que inventaron esta medida mágica que... Yo la llevaba incluso a la medida, digamos, religiosa. Jesucristo generó el mundo en 7 días. Así es. Y ya por ahí empieza a ser mágico. Y en la metafísica se habla del maravilloso número 7. Y nosotros cuando estudiamos artística, en el caso de los muchachos en bachillerato, veíamos la famosa ley de la gestal, donde se hablaba de que nuestra cara se repite 7 veces en nuestro cuerpo. Y eso es verdad. En la arquitectura colonial, el número 7 está presente debido a las medidas corporales. Las explico rápidamente. Nuestros 4 dedos miden 7 centímetros aproximadamente. Nuestra distancia diagonal en esta forma, que se llama el gemme, mide 14. Nuestra palma mide 21. Entonces son múltiplos de 7. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Nuestro pie mide 28. Nuestro codo, esta dimensión de acá a acá, mide 35.
Nuestra espalda mide 2 palmas, que equivale a 21 más 21, 42 centímetros. Es decir, nosotros tenemos promedio en el hombro 42 centímetros. Y nuestro paso al caminar equivale a 4 palmas o a 2 espaldas, que son 84 centímetros. Todo múltiplo de 7. Sí. Esa medida 7 se llevó a la arquitectura. Un ladrillo o un adobe mide 7 por 14 por 28. Un adobón mide 7 por 28 por 28. ¿Sí? Una teja mide 35 por 21 por 14. ¿Sí? Todo múltiplo de 7. Wow, de verdad que un número que se repite en la infraestructura. En cuanto al tema de fabricación de los materiales, que más adelante lo vamos a conversar, los materiales con los que se hacían las arquitecturas, usted comentaba sobre esa forma de las tejas y cómo se elaboraba. Era la medida también de la pierna. La medida de la pierna, el muslo nuestro, en la parte de la rodilla, nosotros medimos 14 centímetros, el largo del muslo es de 35, y el muslo en la parte alta, llegando a la cadera, tiene 21 centímetros, es decir, una palma. Y esa es la medida proporcional de la teja, porque la teja en la colonia se hacía sobre el muslo de la persona, artesanalmente hablando. ¿Se hacía sobre la pierna? Sobre el muslo, sí, sobre la pierna. Wow. Claro, más adelante claro, la tecnología sí, generó hacer moldes y hoy día se produce en la teja. Entonces por eso es la forma de su que es más ancha en un lado que el otro. Aparte que luego encaja macho y hembra, ¿no? Exacto. Encajan. Exacto. Y en cuanto a las medidas de aquella época, se hablaba en varas. Usted hizo un trabajo arqueológico en la Casa La Estrella, donde habló sobre ese complejo tema de las medidas, de transformarlo a varas, a metros. ¿Cómo es esa medida en la actualidad? Bueno, la medida vara equivale a los 84 centímetros, que es el múltiplo de 7. Entonces, los planos coloniales venían en vara. Por ejemplo, la Casa de la Estrella, el salón mide 7 varas por 24 varas. Cuando uno multiplica la vara por 0,84 centímetros, que es la medida, tú puedes llevarlo al sistema métrico. Y mencionaba que en el caso de la Casa de la Estrella, para el año 92, cuando se acometen los trabajos de restauración, yo como asesor de la Junta Histórica de Patrimonio y Artístico de la Nación, asesor, cumplí esa función en ese momento. En base al plano de la Casa de la Estrella original, hicimos la transformación de las medidas. La Casa de la Estrella en el año 1930 había sido rellenado su patio y no se tenía evidencia de que había existido la pila. Entonces hicimos, de la mano con don Luis Julián Fonseca, que en ese momento era el presidente del Centro de Historia del Estado Carabobo, con uno de los obreros que estaban en obra, le pedimos que excavara a 21 centímetros de cada muro, y la sorpresa fue que encontramos allí la pila que usted, cuando visite la Casa de la Estrella, verá, es la fuente que estaba en el patio central hoy. Wow. Claro, ahí hay, aprovecho la oportunidad, ahí hay dos cuerpos, el cuerpo de abajo es en la original de la colonia, y la de arriba fue una que se había hecho para 1930, pero que también después se tapó. O sea, ahí tenemos las dos fuentes que han existido. Ah, perfecto, y quedó el hallazgo. Bueno, de verdad que esto es un tema apasionante. Hoy nos encontramos con el arquitecto Luis Maldonado tratando un tema aquí en el Museo de Historia Casa Páez sobre las casas coloniales. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con una maqueta, el cual queremos compartir con ustedes para poder visualizar un poco sobre este tema de las infraestructuras de aquella época. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Continuamos con más de tu programa Vestigios del Pasado. De verdad que el tema del día de hoy sobre la arquitectura colonial, sobre las casas coloniales, un tema de mucha relevancia histórica e importante conocerla porque
bueno, vivimos en una ciudad histórica. Hoy me encuentro con el arquitecto Luis Maldonado, profesor, fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad José Antonio Páez y del Instituto Politécnico Santiago Mariño, el cual tiene estudios de conservación y restauración de monumentos históricos en la Universidad Central de Venezuela, con más de 36 años, el cual hoy lo tenemos aquí compartiendo un poco después de haber escuchado toda esta ponencia que nos enriquece más lo que es el contexto teórico de lo que son las arquitecturas coloniales. Y aquí está una maqueta realizada por usted para el día de hoy. Sí, esta maqueta que todos ustedes observan es una maqueta con un fin didáctico, porque evidentemente los invitados y asistentes a la charla del día de hoy, el 99% personas comunes y corrientes, no especialistas en ingeniería ni en arquitectura, y por supuesto mucho menos en la restauración, y generamos esta maqueta con materiales muy sencillos y elementales, que también sirve para que las mamás ayuden y no le hagan los trabajos a los muchachos cuando le mandan en el colegio, sino que los asesoren, pero que podemos usar, fíjense, en este caso, cartón de caja, palillos de altura, bueno, yo tenía en casa, los utilicé, pega escolar, cartones de caja de esas tortas que venden para uno hacerlas, y simplemente la volteé y la usé como cubierta de techo. Usé incluso unas piezas de Navidad para hacer las columnas, que podemos ver aquí. Vamos a girar la maqueta para que ustedes observen lo que es el patio para ilustrar. Ese es el tradicional patio que vemos cuando entramos. Esta es una maqueta precisamente de la propia Casa Páez. Quise, bueno, más que la gente se llevara una idea de cómo está construida la Casa Páez, ahí en la fachada que ustedes ven expliqué lo que es el tapial, o lo que es la tapia, lo que es una ráfaga, que lo expliqué que viene siendo una especie de columna para que la pared aguante. Es decir, todo eso está ahí ilustrado de manera gráfica en papel bond, sencillamente dibujado a lápiz y coloreado con crayones normales. Es decir, menciono esto para que podemos hacer maquetas sencillas, básicas, para un fin didáctico. También podemos hacer, por supuesto, maquetas mucho más elaboradas, ¿no? Claro. Pero simplemente, y lo ratificó la asistencia hoy, quedaron muy ilustrados y eso era lo que se quería. Sí, de hecho, porque por lo general siempre es bueno tener una vista aérea. Claro. Y gracias a la maqueta nos permite poder comprender la distribución de las líneas de esta arquitectura de la época. Incluso los techos. Ajá. Porque normalmente la gente, digo, como es incorriente, no tiene la visión del arquitecto o del ingeniero. Y entonces hoy la puedes visualizar estando en el propio sitio, estando en la propia casa, viéndolo en la maqueta, y terminas de comprender cómo es la casa. Aparte que hoy les hablé de cómo se construyó, cómo se construía, de cómo se puede hasta restaurar. Es decir, pienso que la gente hoy se llevó una buena información. Y son multiplicadores de todo lo aprendido del día de hoy. Ahora, para profundizar un poco en esta materia, ¿qué materiales de construcción de vivienda se utilizaban en aquella época, usted? Bueno, en la época colonial, la técnica constructiva básica es la tierra cruda. La tierra cruda es tierra tomada del sitio donde estabas habitando. La tierra normal. Okay. Por supuesto, se hacen unos ensayos para ver las calidades de tierra, porque debe tener un 50% de arcilla mezclada con otro tipo de tierra, con arena. Dependiendo la zona del país, habían ingredientes que se añadían. Por ejemplo, en la zona de Falcón, el jugo de tuna, el jugo de cactus. Sí, mucha gente también agregaba sangre de toro, que son elementos desde el punto de vista químico que aglutinan la masa de tierra cruda, o la famosa paja o pajilla para darle adherencia. Sí, toda esta mezcla que variaba, o bosta de vaca también se usó, te genera una mezcla casi siempre homogénea y parecida para hacer los adobes en función a las dimensiones. Piense el adobe, que es el sistema de bloques de 7x28x14, o el bareque, o la tapia, que son grandes bloques de tierra cruda, de aproximadamente una vara de alto por una vara y media de largo y tres palmas de ancho. Con esa técnica se construyeron muchas casas en Belice, entre ellas, por ejemplo, la Casa de los Celis, o la Casa Páez, o la Casa de la Estrella.
¿sí? Okay. Que fue algo de lo que explicamos hoy. Ok, ahora para definir un poco el término, a ver, bajareque y palma. Bajareque es estructura tipo una rejilla de caña amarga o rolas de vera, okay, delgadas, hacía como una reja. Okay. Muchas veces podía ser sencilla o podía ser doble. Cuando era doble se rellenaba muchas veces con materiales de la zona. Okay. Yo explicaba que, por ejemplo, se usaba la concha de coco, o en el Amazonas los indígenas le colocan canto rodado. Okay. ¿Sí? Y luego frizaban con paños de barro, paños de esta misma argamasa de barro que hemos hablado. Okay. Y los techos al inicio eran de palma. Luego evoluciona por la mezcla de culturas, aparece la teja y se sustituye entonces la cubierta de palma por la cubierta de teja. Ah, okay. Luego se usa el adobe, o sea, más avanzado, para más resistente, okay, para edificaciones mucho más grandes, y el tapial para las edificaciones mucho más grandes, por ejemplo la Casa de la Estrella, que es mucho más alta, okay, o las iglesias. Entonces venían siendo los edificios más altos, más grandes de la ciudad. ¿Y la diferencia entre el bloque de adobe y el ladrillo de hoy? La diferencia, la tierra cruda es esta mezcla de tierra con cal y agua que se seca en molde a la sombra. Okay. La diferencia con el ladrillo es esta misma masa, mayormente de arcilla, mayor porcentaje de arcilla, pero que se cose en hornos, entonces le da mayor resistencia, ¿sí? Desde el punto de vista químico, okay, se cristalizan los minerales y es un elemento mucho más duro, más resistente. No, arquitecto, de verdad que la experiencia del día de hoy ha sido maravillosa porque nos permite tener una idea de cómo eran las casas de aquella época, sobre todo cuando se han hecho tantas restauraciones, ¿no es así? Sí. A veces perdemos la noción de cómo era, pero bueno, gracias a esta actividad del día de hoy nos pone en órbita histórica de la cantidad de trabajo que se tienen que hacer para reparar y cuidar los más mínimos detalles. Porque creo que usted conversaba sobre el punto de vista legal con respecto a las infraestructuras coloniales como patrimonio, que son de bien interés para la nación. Yo quiero hacer una reflexión. Nosotros tenemos un país hermoso y tenemos que aprender a quererlo. Así es. Y uno quiere las cosas cuando las conoce. Profundicemos sobre lo que nos interese. Si a usted le gusta la cocina, profundice sobre la receta. Exacto. Si a usted le gusta la música, profundice sobre la música. No se quede con el conocimiento superficial. Si a usted le gusta la arquitectura colonial antigua, investíguela, visítela, importante, valórela, protéjala, quiérala. Así. Porque aquí están nuestras raíces y esta es una arquitectura que es climática. Usted normalmente llega a una casa colonial y dice, ¡ay, qué casa tan fresca! Pero precisamente porque esa es nuestra arquitectura, digamos, ya. La raíz. Ya es nuestra raíz. Y usted puede hacer casas modernas con el mismo esquema colonial. Claro. Como digo yo siempre a mis alumnos, usted puede hacer la casa de Superman con kriptonita, pero con proporciones coloniales. Hay que tomar en cuenta ese mensaje para los arquitectos e ingenieros del día de hoy. ¿Dónde lo podemos contactar a usted? Lo que nos interesa esto, queremos seguir profundizando, queremos seguir conociendo sobre la estructura colonial. ¿Cómo podemos hacer contacto? Bueno, usando la tecnología actual, que está muy en boga, yo tengo el Instagram, que es ARQ Luis Maldonado. Okay. Arquitecto Luis Maldonado, por allí me pueden contactar. Siempre estoy muy activo por allí, okay, escribiendo artículos interesantes, colocando fotografías de diversos rubros de la arquitectura. Porque evidentemente como arquitecto también hago edificios modernos. Claro, por supuesto, así es. Bueno, de verdad que bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Nos encontramos en el Museo de Historia Casa Páez con el arquitecto Luis Maldonado, tratando un tema de mucha importancia sobre la infraestructura colonial. Pero no puedo irme sin antes darle la oportunidad para que dé ese mensaje. Me llamó poderosamente la atención su forma, su estructura, profesor que utiliza todos los medios posibles para que el público entienda y se lleve un buen mensaje. Él comentaba de que de los 30 participantes que venimos en el día de hoy, cada uno es un multiplicador. Sí, precisamente hoy, de esas 30 personas que nos acompañaron, al final me entero que había una persona que es colega arquitecta, una chica muy bonita, Joana Romero, por cierto. El resto eran personas comunes y corrientes, amantes del patrimonio, por supuesto,
pero que no tenían conocimiento de lo que yo les hablé, quizás vagamente lo que es en la casa colonial, de las pocas que a lo mejor han visitado. Pero se llevaron hoy, digamos, una información muy valiosa. Y voy a decir una frase de un maestro tecnólogo popular, ya fallecido, don Luis Zambrano, en el pueblo de bailadores del estado de Mérida. Hay una frase que él decía mucho y es: vayamos hacia el futuro con la mirada puesta en el retrovisor. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos a la modernidad, vayamos hacia el futuro, pero no nos olvidemos de nuestro pasado. Sí, del pasado aprendemos. Sí. Y esa es la frase que les quiero regalar hoy. Bueno, hoy en Vestigios del Pasado recibimos ese hermoso mensaje, esa reflexión, porque precisamente somos vestigios del pasado y hay que tomar en cuenta esos datos del pasado para saber hacia dónde vamos. Son pistas, son detalles históricos que no se pueden pasar por alto. Un verdadero placer, arquitecto. Gracias, no, gracias por estar acá. Gracias, agradecido, bueno, de verdad, por esta oportunidad de poder, bueno, transmitir a muchos venezolanos aquí en nuestra ciudad de Valencia y en las ciudades aledañas del estado de Carabobo y de los otros estados, para que se sumen a todo esta, a esta Venezuela que es la que todos soñamos y queremos. Así es, y bueno, desde aquí, desde este programa de Vestigios del Pasado, nos ratificamos pues nuestro compromiso de lo que comentaba el arquitecto, de ser multiplicadores. Con este mensaje nos vamos, ser multiplicadores de lo bueno, ser multiplicadores de nuestra historia, de trabajos como estos que buscan es promover la identidad cultural, la conservación patrimonial de nuestro municipio, de nuestro estado. Y bueno, con estas imágenes nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Vestigios del Pasado. Y desde aquí, agradecer nuevamente a Museo de Historia Casa Páez, a cargo de su director Argenis Agudo, a todo su personal que hace vida acá. Por supuesto, a esta ponencia hoy liderada por el arquitecto Luis Maldonado y al equipo conformado por Aventuras Aire Libre, Morocota Estudios, Venezuela Inmortal y Caminos de Carabobo, entre muchos otros, el cual, bueno, se han sumado a este segundo ciclo de ponencias históricas aquí, en pleno casco histórico del centro de Valencia. Será hasta una próxima oportunidad. Esto es Vestigios del Pasado y se despide este es su fiel servidor, Diego Armando Trejo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, arquitecto.